El Papa Francisco advirtió que no se puede permitir la marginación de los pueblos indígenas o una división de clases y pidió que estos grupos sociales sean integrados con plena participación en sus sociedades. El pontífice de la Iglesia Católica hizo estas consideraciones al recibir en el Vaticano a representantes de diversos pueblos indígenas que se reúnen estos días en Roma con motivo de la sesión número 40 del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Entre otras cosas, el pontífice exigió a los gobiernos reconocer que las comunidades autóctonas son un componente de la población que debe ser valorado y consultado, favoreciendo su participación activa a nivel local y nacional. Asimismo, señaló la necesidad de desarrollar proyectos inclusivos de la identidad indígena. Finalmente, Francisco pidió conciliar el derecho al desarrollo con las características propias de los indígenas y de sus territorios, sobre todo cuando se pretenden estructurar actividades económicas. Que pueden interferir con las culturas indígenas y su relación ancestral con la tierra. Notimex.